¿Cómo andan, amigos suscriptores? ¿Todo bien? En esta ocasión voy a hacer plomadas, ¿sí? Ya que seguimos de cuarentena y seguimos preparando todos los equipos para cuando levanten y salgamos a pescar, los precios se van a disparar seguramente. Así que bueno, ¿cómo hacer plomadas? Fácil, necesitamos un molde y plomo. Plomo pueden conseguir en cualquier construcción o venden por Mercado Libre o en las cañerías viejas de las casas, ¿sí? Y el molde sí lo van a tener que comprar en Mercado Libre, ¿eh? Ahora yo les muestro los materiales y vamos para la cocina a hacer un par de plomadas. Bueno, ¿qué necesitamos primero ante todo? Es el molde. Este es un número 5. Tenemos pasante, voladora, pera y triángulo, ¿sí? Tenemos el alambrecito para el pasante, por donde volcamos. ¿Qué vamos a necesitar? Un tarrito para hacer fundir el plomo, ¿sí? Yo uso este. Pinza de punta para agarrar, pero en este caso el tachito. Alambre. ¿Para qué el alambre? Si no tenemos, yo lo hago mayormente esto, pues lo hago con los rotores, ¿sí? Los rodillones, para que quede girando la plomada. Pero si no tenemos, agarramos el alambrecito este y hacemos lo siguiente. Doblamos, un alambre común y corriente, que tenemos en casa. Doblamos así el alambre, en realidad lo hacemos más finito. Ahí, para que pase la tanza, y doblamos apenas un poquito para que agarre el plomo, ¿sí? La punta ahí, un poquito. Cortamos el resto, el sobrante. Y listo. ¿Sí? Lo ponen adentro de este triangulito de la voladora, cierra y vierte, ¿sí? Las plomadas quedan así. Yo ya estuve haciendo, ahora les voy a mostrar cómo quedamos. Son las pasantes. El agujerito no se va a ver acá, obviamente no se va a ver seguro, pero bueno, las pasantes y las voladoras. No, me están faltando las peritas que tengo por acá. Estas que hice, ¿sí? Estas son de 125 gramos. Así que bueno, nos vamos ahí, vamos para la cocina y les muestro cómo hacer cada una. Bien, primero que hacemos, ponemos el tarrito. Ahí. Lo calentamos. Tiramos el plomo. Y esperamos que se funda el plomo. Mientras tanto, lo que hacemos es calentar el molde para que no se pegue el plomo después. Siempre con cuidado y ojo con el plomo. ¿Sí? Calentamos ahí. Y lo hacemos con un trapo esto, porque esto calienta mucho. Calentamos ahí. A ver, para que esté a temperatura nada más. Esperamos que se funda. Como vemos, ya se está derritiendo, falta poco. Agarramos bien esto, miramos, ¿verdad? Con una cuchara sacamos todas las impurezas. Y después lo vertimos acá, en el molde. Lo calentamos un poquito, ahí, como expliqué antes. Y lo primero que vamos a hacer son unas pasantes para que vean cómo salen.
está tirada acá. Siempre que trabajamos con esto, tenemos que hacerlo con el sumo cuidado, que es un peligro, ¿sí? Tomamos las medidas que necesitamos para hacerlo. Bien, vamos a partir. Primero, vamos a borrar este molde. Este lo agarramos con un trapo porque esto va a calentar. Ahí, como les mostré, listo. Agarramos esto y constante, nada de pausado, partimos acá. Ahí está. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cómo que se sigue calentando esto? Miren, está lleno. Correcto, mostramos acá, sacamos esto, este es el pasante, abrimos y sale ahí la plomada, ¿sí? Acá está el pasante, ahora lo vamos a sacar. Salió fácil, ¿sí? Esto ahora van a ver, lo cortamos y lo volvemos a tirar de nuevo ahí y hacemos la siguiente. Como lo cortamos, ahí se va a cortar solo con esto, hacer esto, una lijita ahí, pasamos esto, lo volvemos a tirar y hacemos una más. Está bien caliente, le pasamos a esto ahí de nuevo, vamos a calentar, ¿sí? Y le damos seguido, ¿sí? Sin parar. Bien, esto enfría enseguida, ¿eh? Una vez que enfría, tiramos el próximo plomo para hacer dos más y listo. Ahí enfrió. Se los muestro. Abro y ahí está la plomada. ¿Sí? Lo único que hacemos es lo retiramos de su molde. Ahí está. Lo agarramos ahí y le sacamos el pasante. Bueno, después de hacer estas pasantes, ¿sí? Que hay que prolijarlas, cortarlas con el cúter o una limita ahí, para que queden bien prolijas. Estas son de 90. Vamos a hacer una voladora para ver cómo queda. Agarramos con un repasador para no quemarnos. Vamos a ver ahora cómo salió. Sí, ya está, ya enfrió. Vamos a abrir el molde. Miren, ahí está. Impecable, con su ganchito y todo.
Si no se llega a apreciar, no importa. Hacemos así y lo van a apreciar bien ahora. ¿Ven? ¿Sale? Cortamos este sobrante y listo. Cuidado cuando las van a agarrar porque están calientes. ¿Sí? Agarramos, cortamos este sobrante que es plomo y nos sirve y lo volvemos a fundir para seguir haciendo más plomadas. ¿Ok? Bien, después de haber hecho tintas, pasadora, voladora y perita, lo agarramos con el cúter, con una lijita y la limpiamos. Van a ver que va a salir solo el plomo. Esta salió limpita. Hay algunas que salen más sucias. O que acá queda la puntita. Esto que puede cortar el plomo. Entonces agarramos. Simplemente pinza de punta. Y lo sacamos. ¿Sí? Bueno, acá salió el plomito. La dejan bien limpia, ¿sí? ¿Ven? O como esta, que tiene como una rebaba acá. Perdón, discúlpeme. Miren que bien que salió. Yo lo tengo abierto. ¿Sí? Este video lo pueden hacer con una rejita también. Como que tenga nomás. ¿Ven? Ahí quedó perfecto. Dos. Vamos con esto. De sacar todo lo que moleste y ahí quedó. Y esta, ¿sí? Cortamos esto acá con la pinza punta, pueden cortar con. ¿Ven que sale? Esto lo vuelven a fundir si siguen haciendo plomo o lo tiran. Yo no tiro nada. Y ven, entonces. A veces sale así, bueno, yo les explico. Hacemos lo siguiente. Sale todo, sale. Miren, miren, miren si no sale. Sale todo, 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 todo. Sale fácil. Miren. Agarramos esto, terminamos de redondear. Ahí corté, listo. Ahí, ahí, ahí. Miren que de redondita que quedó, de 125. Limpiamos todo. Y acá tenemos las plomadas para ir a pescar. ¿Sí? Espero que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete y animate a hacer plomadas. Te va a salir mucho más barato, ¿no? Siempre en una construcción tiran plomo viejo, o en Mercado Libre puedes comprar plomo, o si tenés una casa vieja y están cambiando la cañería, guardate el plomo, que te puedes armar buenas plomadas para ir a pescar. ¿Eh? Así que bueno, gracias por estar ahí siempre apoyando. Nos vemos en el próximo video. Chau, amigos.